tienes las llaves de mi alma. Puedes entrar a la hora que tú quieras, para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera. Hola, buenas a todos, pimpollas y pimpollos. Sean bienvenidos una vez más a un video del Taco Gaming. Y en esta vez les voy a traer un gameplay verdaderamente siniestro, aterrador y mórbido y macabro y dantesco y anglosajón y todo ese pedo. Pero antes quiero decirles una cosa. Dos cosas. Primero, bueno, dos cosas. La primera es que, como podrán haber, como habrán visto en el último video de aviso, noticia de último momento, este martes 26 de octubre va a ser el cumpleaños del poderosísimo Taco Gaming. Entonces voy a armar una peda, un chupi stream, una super peda. Entonces ya saben, la cita es en este mismo canal a las 8 de la noche en... iba a decir en el canal de Taco Gaming, pero... ¡Ay, pendejo! La cita es en este canal a las 8 de la noche, el 26 de octubre del presente año. Así que no se lo pierdan, banda, no se pierdan ese especial. Y para el 29 de octubre, que vendría siendo el viernes de ese mismo... de esa misma semana, tendremos el especial de terror en Little Witch Academia Sin Fronteras, en la página de Facebook. Así que vayan, vayan y den like para que estén al pendiente de esa transmisión, porque va a ser también muy muy siniestra y escabrosa y espeluznosa y terrorífica. Así que vayan enviando sus anécdotas. Si alguien tiene alguna experiencia de paranormal o para anormales o para anos normales, puede enviarla al buzón de Little Witch Academia Sin Fronteras, o si lo prefieres a cualquiera de mis redes sociales que aparecen a la caja de descripción. Y pues nada, banda, envía el mensaje, envía tu historia, tu relato, tu experiencia al lugar, al buzón, al que tú prefieras, al que más confianza le tengas. Y nada, banda, ya me demoré mucho con los pinches anuncios. Así que vamos con este videojuego indie de terror, porque tenía que ser indie, ¿verdad? Porque el Taco es el rey de los juegos indies. Aparte de ser el dios de la perturbación y la misteriosidad y siniestrés, también es el dios de los videojuegos piteros indies. Primordium. Verga santa. Está blanca la pantalla, güey. Dice, este juego tiene acertijo. ¡Ah! Ya vamos empezando con el pinche sexo anal tan rápido. O sea, va a ser como un Slender. Se recomienda. Ah, ya no vi. Simulacrum, capítulo 1. Ay, no mames, no. No mames, a ver, voy a tener aquí mi teléfono a la mano, porque esta madre es de tomar nota, es de estar tomando nota, para que no te vayas a perder, ¿no? Ay, maldita sea, maldita. Bueno, ya. No nos quejemos y vayamos al gameplay, porque ustedes se lo merecen, porque es el mes spooky, el mes de terror, y ustedes se lo merecen. Se lo merecen porque es el mes spooky, ya lo había dicho, ¿verdad? Entonces vamos al gameplay spooky del mes spooky. Chinguen todos a su... Vamos a ver, nueva partida. Dificultad de acertijo. ¡Ay! Le tengo que poner la pinche dificultad a los mendigos perros miserables desgraciados. Acertijos. Los acertijos son puzzles, chingada madre. Serán menos crípticos y tendrán consejos adicionales para ayudar. Te vamos a ponerlo. Dice, a ver, normal. Los acertijos o puzzles serán menos crípticos y tendrán consejos adicionales para ayudarte. Difícil, los acertijos o puzzles serán más desafiantes con menos pistas, para que te partas más la puta cabeza y estés enojándote más cabrón, ¿no? Por eso mejor vamos a normal para... Ay. Para no demorarnos tanto en esto. Ay, mira, un pinche sello de...
Un pinche sello demoníaco. Verga, no alcanza a ver qué dice. ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados? Uy, esto viene con una referencia esotérica chulísima, guapísima. Vamos a ver qué sorpresas nos va a traer este juego. Yo espero que les guste porque lo voy a sufrir. Entonces, ¿de dónde vengo? Ah, la morra ya se levantó. Ah, mira qué bonito gráfico, qué bonitos gráficos, ¿eh? Wow. Chulos los gráficos. Como de PlayStation 2 o PlayStation 3. Ah, mira esta referencia al Doom Eternal, güey. Al Doom, güey. Pero no al Doom no, güey, o sea, a Doom, al videojuego Doom, no al el pendejo este al Doom. Ay, aquí nos vamos a llevar una pinche. Esto nos va a dar como para pinches tres putas desgraciadas megas horas de gameplay. Ya sea ya parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, te parto tu madre. Ay, pero qué bonito está el pinche jugabilidad tan hermosa, ¿eh? No, man, es que... Dice, no es muy inteligente ahogar tus preocupaciones en ondas de sonido. Vibre en alto, culos. Probablemente me voy a quedar sorda antes de cumplir los 50. Gracias a eso, ese zumbido en mis oídos. Y se ve aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos sobre su cabeza, 7 diademas. Oh, cobarde, tuerto, caballero esquelético, ¿por qué te han abandonado? Te mereces otras... Ah, estás hablando de un videojuego, maldita sea. Gamer tenía que ser la morra esta. Dice, mi motivación para la lectura es rara. Me cuesta empezar con un libro, pero cuando lo hago, lo devoro en medio minuto. Frases que fácilmente se pueden sacar de contexto. Y no de una manera muy agradable. Oh, mira una guitarra. Amigo, ven, te invito a una copa. Dijo, tengo esta canción atascada en la cabeza. Es una en la que he estado trabajando durante los últimos días. Si tan solo conociera a alguien que supiese tocar el violonchelo o el piano, casi puedo oír cómo sonaría. ¿Qué canción es esa que dice, Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer? Ella se irá para siempre. Cuando amanezca otra vez, quizá. ¿Qué dice? Dice, haz lo que quieras. Pero ¿cuál es mi verdadera voluntad? Uy, ya se nos puso a filosofar la niña. A ver qué hay acá. Todos los momentos que ya hayan pasado, tratamos de revivirlos para que duren un poco más. Sus fotos, ay, qué bonito, qué filosófico, putísima madre. Ah, mira, ¿qué les dije? Aquí está el reloj, no marquen las horas, porque voy a enloquecer. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se acaba. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. ¿No debería uno buscar la perfección en vínculos que duren toda una vida? Ay, ay. Ningún gato muerto aquí. ¿Querías encontrar un gato muerto? ¿Qué pedo, mija? La ropa está muy sucia. Debería ser más limpia. Deberías. Deberías en vez de... Ah, ya. A ver. No puedo. Ah, ya. Sí salió. Regresa al baño. Un pinche agujero aquí. Dice el troglofilo de al lado. Seguro que se alegra de tener este agujero en la pared del baño. Sí, porque por aquí puede ver a la vecina cómo se baña, ¿no? Por aquí puede guachar rucas. Dice, prefiero los baños que las duchas. Puedo tomarme mi tiempo en ellas si se tiene tan mala, siempre y cuando no recuerde que estoy bañándome sobre mi propia suciedad. ¡Ah! Asqueroso. Me gustan mucho los espejos, prefiero pensar en mi reflejo internamente. Pues me parezco a ella, a mi madre, pues es tu mamá, ¿no?
Esas caderas se ven un poco maternales, ¿no? Casi prolíficas. Una bendición y una maldición desde un punto de vista evolutivo y socioeconómico. Las caderas anchas dificultan la capacidad de correr, lo que es malo para escapar de un peligro inminente, la oportunidad de sacar lo mejor de los demás. Nada, las caderas son sexys, así es. Pues no sé si las caderas si las caderas anchas no te impiden correr. Te embrutecen a la hora de correr, no sé. ¿Tú qué me puedes decir, Cas? ¿Qué me puedes decir, mija? Las cosas de mi madre no las he mirado desde que le dé la parte. Nada, eso está un poco. O sea, me imagino que esta morra vive sola. Ay. Fleo auge, fleo auge. Simboliza el crecimiento a través del sufrimiento. Como cada lágrima que derramas en un momento de debilidad te hará más fuerte. Como el dolor de tu corazón obliga a tus pensamientos a reconsiderar el mundo que te rodea. Oye, eso es tan vanitas. Sí, eso es lo que el camino de llamas es. En eso se define. Dejo a Strolley. Sí, es para que salga el pinche gato. Hey, Strolley. Sale a hacer tus necesidades. You wanna get out? My el pomo de mi pue. El pomo. What the Ah, cabrón, ya empezamos tan rápido. Y aventaron aquí un pinche cuadro. ¿Hay alguien más aquí? Seguramente, mija. Vamos a revisar acá en el baño. No hay nadie. A ver, aquí regresamos al cuarto. Ni madres, tampoco no hay nadie aquí. Ya sé a dónde hay que ir. Aquí al cuarto este, donde todo está arrumbado, hecho mierda. Y no tenemos nada diferente aquí. Chale, banda, nos vinieron a asustar nomás. Entonces, pinche espíritu chocarrero. Pa' allá, mija. Entonces vamos a la cocina. Verga, no hay nada en la cocina. Excelente dato, crack. Hubiera estado muchísimo mejor si te hubiera preguntado. Nadie te preguntó. Bueno, ya ahí. ¿Y qué? Imagino que tengo que buscar la pinche perilla de. Digo, ¿cómo se llama esta madre? La que va en el cerrojo de la puerta, la madre esta, ¿cómo se llama?
para abrir la puerta, pues. A ver, aquí hay algo que no me cuadra. A ver. Madres, se va a meter al cuadro, ¿no? Hacia lo pinche Silent Hill. ¿Eh? Huevos, sí se metió. Madre santa, a ver qué. Ay, cabrón, ya entramos al pinche universo. Ay, ya entramos al pinche universo tipo Silent Hill, valga su puta madre. Este juego es como un tipo Silent Hill, como un tributo, un homenaje a Silent Hill. Entonces, nada más que aquí la morra, en vez de entrar a un pueblo con neblina, entra a un cuadro maldito. Pero debo de admitir que los gráficos son muy buenos, la jugabilidad es muy buena. Ya después, o sea, al principio como que si te haces bolas, pero ya te vas acostumbrando. ¡No! ¡No quiero regresar a mi casa! Dice, my dear, mi querida Viga. Ah, qué bueno, me lo tradujeron. Me ahorraron el tiempo, a huevo. Dice, mi querida Abigail, el tiempo que hemos pasado separadas ha sido algo imperdonable. Es un agujero lleno de anhelo y deseo. Ahora lo miro fijamente, sabiendo que su inmensidad se está reduciendo por cada palabra que lees. Pero sigue siendo grande y por eso todavía me duele mi ser por ti. A veces pienso en saltar y dejarme llevar por las sombras de ahí abajo. Quizás me lleven hacia ti, aunque me preocupa que solo nos distancien aún más, pero sé que con el tiempo lograremos encontrarnos. Quiero darte algo. ¡Toma mi luz! Te seguirá a través de los momentos más oscuros y te llevará de vuelta a mí, aunque si decides esconderte en las sombras, no hay nada de malo en eso, ya que la oscuridad puede protegerte de aquellos que desean hacerte daño. Solo recuerda que mi luz siempre estará esperando tu regreso. Jennifer. ¿Quién es Jennifer? ¿Quién es la Jenny? Ay, qué bonitas palabras. Tengo entendido que la Jenny es su mamá, ¿no? Bueno, Jenny es su mamá, ¿no? Entonces, vamos a llamarla Jenny. Ay, qué bonito. Qué bonita palabra. Qué bonitas palabras. Tan metafórico y tan. Digo, tan metafísico. Metafórico, simbólico. Qué bonito. Aquí estas cajas deben traer algo porque tienen chingo de sangre. Dice: un olor putrefacto viene de esta caja. Me dan ganas de vomitar. O sea, de tener mierda o no sé, algo pudriéndose. No sé, dice, ay, tengo un mapa. Aquí no está tu casa, evidentemente. Aquí es donde se supone que debo estar yo. O sea, la morra esa que está caminando. Verga. Este mapa está bueno. Ok. ¿Cómo se llama esta morra? Para, déjame acordarme. Dice, aquí hay una carta escrita a mano. Está dirigida a mí. Abigail, mi querida Abigail. Ah, sí, se llama Abigail. La morrita esta que controlo aquí en el juego se llama Abigail. Jenny, creo que es la mamá. Entonces... ya está, ya tengo mejor control. Uy, cabrón, te escucho un putazo. Un pinche ruco. No mames, estoy preso de la cárcel de sus besos. Excuse me. I'm kind of lost. Do you know how I got here? And what even is this place? Uy, la cumjar. Sí, el pinche ruco quiere que lo siga, pero ¿cómo se están los putos barrotes? ¿Dónde voy? Están los putos barrotes que me hacen ser preso de la cárcel de sus besos, de su forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Para acá, ¿dónde vas?
abrazando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hazte que tú quieras, mi amor. Dices, como si la pared estuviera herida. No puedo quitar esas barras, están fuertemente atornilladas. Tal vez encuentre algo para quitarlas. Verga, ¿dónde vas a mandar a buscar? Que esta cerradura está rota. No puedo tampoco, también está rota. Chingue su puta. Mira, si estoy tonto de verdad, que pienso que si obras mal, es culpa mía. A ver qué, a ver si se puede abrir. No se puede abrir. Es un reloj lo que hay en la puerta, aunque no tiene números ni manecillas. Solamente detén tu camino porque mi vida se apaga. ¡Ah! ¿Qué dice? Dice Don. Dice, hay algo escrito aquí. No confíes en la luz, es una mentira. La única verdad es la oscuridad. Porque somos malos. No, güey, tú eres el malo, yo no. Claro que sí, Taco. Todos somos malos por dentro. No mames. No mames, banda, ya me dio miedo. No mames, ¿qué es esto? ¿Es esto? Sal de ahí, mija. Pélate. Pélate de ahí, mija. De su pinche madre, aquí estuvieron haciendo cosas oscuras. Ya me dio miedo, banda. A ver qué están, qué estaba. ¡Ay! Hicieron aquí una pi. No mames, ¿qué es esto? No mames, ya me metí donde dice, hay agujeros en el suelo. También está un poco mojado. No mames, agua, tierra, fuego. No mames, los pinches cuatro elementos. Aquí anda un güey haciendo cosas muy fuertes, muy fuertes. Hicieron cuatro agujeros, claro, hicieron una estrella. Una estrella. ¿A quién están trabajando aquí? ¿Quién es el pobre pendejo al que están trabajando aquí? ¿A quién quieren matar? ¿A quién quieren invocar, la puta madre? A ver, vamos a ver, este libro nos va a decir qué es lo que vergas están haciendo. Dice, cuatro lobos hambrientos se sientan bajo el sol, esperan vigilando el puente hacia Pastos No Verde. Hacia su norte se lanzan montañas que empalan al cielo, al oeste se revuelve un lago de agua contaminada, hacia el este un bosque y hace una niebla perpetua, entonces se acerca un excursionista, pero no desde las montañas. Ella ofrece al primer lobo lo que ve, una mente de oro brillante. La bestia acepta con gratitud y le ofrece un pasaje seguro. Luego, una urraca vuela con las plumas mojadas, aterrizando junto al lobo que también ve primero. Abre su pico para revelar un alma de plata reluciente. El lobo la mata y se queda con el alma. Luego, una familia de leñadores desafía el peaje. Solo tienen un cuerpo de bronce para ofrecer. Lobo, opuesto a la mente dorada, lo toma y les deja pasar. Después, esos tres lobos cruzan el puente, también felizmente ricos. Una huérfana se acerca al último de los lobos, pero ella no tiene nada que ofrecer más que compañía, ya que ahora está en soledad. Rindiéndose a la tentación, el lobo se muestra como un ángel y la lleva al paraíso. Y chingó a su madre porque no sé qué más pasó en esta historia. Realmente no entendí un carajo. Si el video te gustó, por favor deja tu like. Comparte con tus amigos que sé que no tienes. Sígueme en mis redes sociales. Si quieres ver más trabajos así. Te ha hablado el Taco Gaming. A ver qué dice. Después le pedí al doctor Ashihato. Ashihato. Que explicara cómo el descubrimiento se correlaciona con estas apariciones. Dijo que todo, tanto material como inmaterial, tiene la capacidad de quedar impregnado en la existencia. Así como un paso puede hacer
una huella en la arena. También lo puede hacer nuestro espíritu en el mundo. Explicó que las diferentes áreas poseen diversos factores de tangibilidad. Son una especie de suavidad de la realidad y que a veces, en esos lugares, podemos dejar una huella. Afirma que son las huellas de nuestra alma, un eco sombrío que no es más que un fragmento de nosotros mismos. Curiosamente, cuando pregunté si podíamos interactuar con estas huellas, advirtió que hay lugares lo suficientemente suaves para manifestar los ecos de manera bastante considerable. Y que no aconsejaría seguirlos al poder poseer alguna habilidad corpórea. ¡Qué miedo, hijos de su pinche madre! Se está poniendo más, cada vez más siniestro. Dice, la cerradura está cerrada. ¿Qué debe estar abierto? ¡Uy! ¡Uy! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué dice? Dice, jaulas bajando hacia el fuego. Impresionismo horripilante. Sí, asqueroso. Dice que es este artilugio un sumidero. Me pregunta dónde llevará. Ay, no te vayas a meter ahí, mocosa. Dice, este artilugio un sumidero. A ver, párate acá. Tengo una semilla de oro. Era de la historia del lobo, ¿no? Mira, güey, los frascos de Nescafé que se usan para las brujerías. A ver, siento que aquí... ¡Ay, ay, 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 ay! Ya empezó la música siniestra. ¡Siniestra! A ver, ¿qué pasa? Un libro para niños. ¿Es un libro para niños? Cuatro lobos hambrientos. Bueno, hasta ya lo leí. Ok, ya. ¿Qué vergas voy a hacer con la pinche pepita de oro o la semilla de oro o lo que su puta madre sea esa cosa que me encontré? Caminando por este pinche lugar bien feo, una pepita de oro me encontré. ¡Ay! Vámonos aquí. Donde se parece el chamuco, banda. Vámonos a la verga, pues. Vámonos a la verga, bro. Que vámonos para acá, mija. ¿Qué quieres, regresar allá? No, ya, no, 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 no. Tienes razones por acá. Por acá, perdón, perdón, mija. Te estuve. A ver, vamos para acá. Tiene buen gusto, es imposible abrir la cristalería, está fuertemente cerrada. Ok. Ok. A ver, ahora vámonos para acá. Uy. Uy, no, banda. Ay, ¿qué es esto, Hay una cerradura, está rodeada de joyas verdes. Verde. Merd. Una cerradura que está rodeada de joyas verdes. ¿Qué mergas es esto? ¿Qué es esto? A ver, oye, aquí hay una foto de... ¡Ay! A ver, ¿qué es esto? ¿Quién es? Un retrato enmarcado de mí. A ver, dice, ¿quién diablos me dibujó durmiendo? Al menos espero que eso sea estar durmiendo. Mames, está poseído. Pero me siento a gusto, como si estuviera a salvo, protegida. Bizarro. Perturbador, mórbido y siniestro, en el sentido anglosajón de la palabra. Verga, verga, ya me voy. No mames, eso es para guardar la partida. Ya que está la foto del amor. Aquí está la foto de esta chiquilla. Veamos, nuevo guardado, sala de cerraduras. Dice, be gift, gift yourself. Las religiones de los tiempos antiguos comúnmente incluían rituales de culto a la fertilidad, la adoración a los ángeles y sacerdotisas.
que servían como esposa del dios. Abundaron las prostitutas del templo, la prosperidad sexual en nombre de la religión. Desde que le hemos dado la espalda a las mentiras de la tradición religiosa que contrarrestaba los rituales de fertilidad antes mencionado, sabemos que son engañosos, tenemos una buena razón para participar en esos rituales. A huevo, todos cogen con todos, ¿no? Todos contra todos. ¿Qué dicen? ¿Qué dijo esta niña? Dice, ¿algún tipo de panfleto hecho por un misionero? Bueno, la prostitución del temple no es muy fuerte. Gracias. No voy a vender mi cuerpo por el salario mínimo. Las llaves de las estaciones han sido robadas. La primera fue tomada por los ángeles. ¡Ay, ay! El verano fue envuelto por la oscuridad. El otoño reclamado por el tiempo. El invierno siguió la santa compañía. Verga, esto cada vez tiene más referencias esotéricas. Esotéricas ocultistas, me lleva la ñonga, Nisa. A ver, vamos por acá. ¡No! Ya para acá ya no puede ir más. Ah, no, sí puede. Verga, ¿qué más hay acá? Dios mío, termina con esto. A ver, hay un libro. Dice, estas pinturas sagradas que dibujamos con aceite de los pecadores sirvieron como un camino hacia la santa mente de Dios. Porque su conciencia dormida es el padre de muchos mundos hermanos. A lo que podemos adorar, alterar y entra a través de la pintura. Cada tono de color del pigmento representa y controla la frecuencia de su luz divina. La cartilla para pintar más excelente para manifestarse es este color es el vacío antes y más allá de la vida. Es la muerte, el lienzo de la creación, un color sagrado, y debemos buscar el permiso de Dios para usarlo, para crear. ¡Qué miedo! Encima de la cartilla para pintar mortal, el mayor color de poder y vida es el rojo. Es el color del acto a través del cual canalizamos su luz divina dentro de nosotros y damos a luz a sus hijos. El medio perfecto para tal pintura es la sangre, la fuerza iracunda que fluye de nuestro corazón, que late en furia hasta que descansa en él. El color del arrebato emocional, ideal para atravesar el tejido de lo terrenal. Uy, uy. Algunos colores deben evitarse o al menos usarse con cuidado, no necesariamente por sus emociones correspondientes, sino por otras asociaciones desviadas. El verde se considera el color del paraíso entre algunos herejes del este. Aunque entre nosotros aquí en oeste, tanto en la envidia como el dinero han reclamado este color. Un símbolo idólatra de valor vacío y aquellos indignos de la adoración, porque el único valor es tu valor para redactado nuestro ángel, y él es todo lo que debería y debe ser adorado. Porque él es un señor que no es envidioso, sino celoso. Nos abstenemos de azul, ya que es un color de tristeza y melancolía. Que emociones débiles que nos atan al reino superior, que va apropiado, ya que también ha sido el color tradicional del sexo débil. Ah, cabrón, ¿cuál es? Proveniente de una tradición tan ridícula como peligrosa. A saber que una virgen había dado a luz a un dios falso, sin el coito angelical que debería haber tenido lugar. No quisiéramos relacionar nuestras pinturas sagradas con tradiciones tan desviadas. Ya sé por dónde va toda esta mamada. Ya sé por dónde va esta chingadera. Ay, habérmelo dicho antes. Si mis sentimientos, sexo y colores me debilitan, a lo mejor sí lo soy. Jaja, sí soy. Super yo, güey. Dice, la cerradura está rota, no puedo entrar. Pues llamas acá. Supongo que esta también está rota, ¿no? Efectivamente, banda, también está rota esa pinche cerradura. Verga, banda, no va a poder dormir el día de hoy. Chinguen todos a su puta madre. A ver, vamos acá. Píquense el pinche ano. ¿Dónde vas, mija?
una caja de cerillos. Verga, ¿cómo le había hecho para guardar? Ah, en la foto es cuando guarda. Ya vi. Soy capaz de ofrecerles una puta hora de gameplay porque está buenísimo el juego. Se está poniendo cada vez más. ¡Ay! ¿Qué es esto? Se está poniendo cada vez más culero. Un libro sobre el zodiaco. A ver, vamos a ver qué pedo. ¡Ay! Ya me asustó. Libra, la balanza. Virgo, la doncella. Leo, el león. Cáncer, el cangrejo. Géminis, los gemelos. Tauro, el toro. Aries, el carnero. Piscis, el pez. Acuario, el aguador. Capricornio, la cabra. Sagitario, el arquero. Escorpio, el escorpión. ¡Arriba los escorpiones, hijos de su puta madre! Nada más dice eso. Típico de Cáncer. Dice otro reloj. Este tiene los signos del zodiaco en lugar de números. Válgame la chingada. Dice, antes solía saber de estas cosas, pero Escorpio. No me extraña que haya perdido la fe en ello. ¿Cómo que Escorpio? ¿Qué tienes en contra de los Escorpio, niña? No puedo conseguir abrir la cristalería, está cerrada. ¿Qué tienes en contra de los Escorpio? No es que los Escorpios somos la verga. La Bernie Sanders, a ver, vamos a ver. Baja, 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 baja y hasta el fondo llegarás. Pues con Bob Esponja todos nos vale ver a puta madre. Estas escaleras son infinitas, chingue la madre. No encuentro el fondo, chingue. ¡Ay! No hay fondo, esta madre. ¡Ay, ay, ay! Ya llega al fondo. Verga, ¿qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? Realmente no quiero saber qué hay debajo. Ay, es una pinche lona con sangre. Yo pensé que era un puto pedazo de carne. Mendigo pedazo de carne infeliz. A ver qué más hay por acá. No hay nada. No me digas que está cerrada, sí, porque no mames. Bajé tanto para que me dijeran que está cerrada. Y un pasillo cerrado. No mames, no me gustan los pasillos cerrados, güey. Uy, aquí está otra foto de la morrita. De la morrita poseída. Ay, 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 ay. Bueno, nuevo guardado. Túneles inferiores. ¿Qué es esto? Maldita sea, ¿qué es esto? Arte desechado. Parece que fue rescatado del fuego. Del mismísimo infierno. Dice, qué réplica tan horrible de mi Rembrandt favorito. Está tan descuidado que ni siquiera puedo distinguir la figura paterna. Vámonos por acá, morra. ¡Ay, cabrón! Aquí hay otro hijo de su puta madre. Balas. ¡Ay! Dice un libro sobre rituales de muerte. ¡Cabrón! Vamos a ver de qué es. Aunque no están confinados a los antiguos celtas, los cuerpos de los pantanos irlandeses a veces parecen indicar algún tipo de asesinato ritual. Uno de los cadáveres fue atado y aislado, pero lo más importante es que también se dividía por la mitad con un gran corte a lo largo del cuerpo. Otro fue golpeado en mitad del cuerpo con un hacha para después ser destripado. Ambos hombres eran reyes fallidos o candidatos fallidos para la realeza. Pero nuestro señor se sacrificó de tal manera por nuestra propia salvación y no para fallar como rey, sino para reinar sobre todo. Ok, este es como un libro de la Santa Inquisición. Porque habla de muerte, destrucción y no sé qué más. Que es demasiado oscuro para ver algo. Verga, va a saltar algo ahí. Va a saltar algo ahí. No, no salta nada. Personalmente, ese no sería el trato que yo le daría a mis propios restos. Otra pinche pepita de oro, ¿no? Otras. Ah, no, esta es de bronce. Esta es de bronce. Verga, cuánto que aquí me sale alguna mamada. ¿Por qué hay tantos cuadros de ella? Ah, voy a tener que regresarme hasta...
Otra vez subir, subir, subir. A ver si ya está abierto este. Ah, ya está abierto cada cuarto que me encuentro. Ah, de aquí es donde había salido la morrilla. Ay, güey. Ay, güey. Ah, mira qué padre, en cada cuarto hay un soundtrack diferente. Otra vez para acá, a ver qué pasa. No, no pasa ni mouse. A ver, para acá ya me metí. Que de aquí igual, sí. Mami, ya se estoy sudando, banda. A ver, de aquí ya vengo. Uy, creo que aquí no he entrado. Creo que aquí no he entrado. Verga, sí, aquí ya entré. Voy a guardar partida. Ya voy a guardar partida porque si me sigo, porque ya me piqué con este juego, y si le sigo soy capaz hasta de chorizarles tres pinches horas de gameplay. Entonces lo guardamos. No, lo guardamos igual en sala de cerraduras. Chique su mouse. Entonces, pues nada, banda. Espero que les haya gustado este gameplay tan mórbido y siniestro y perturbante. Y esto está rodeado de joyas rojas. Pues espero que les haya gustado este gameplay tan mórbido y siniestro y tan perturbante y tan maquiavélico y macabro y siniestroso y de todo eso. Que no se pierdan, no se lo pierdan, banda, porque pronto voy a estarles trayendo pronto voy a estarles trayendo el desenlace de este perturbante juego. Así que nada, banda, esto fue por el mes. Así que hasta la próxima. ¿Qué quieres que haga, vida mía?
Si el corazón no ve, tan solo siente. Tu boca, tus ojos y tu pelo, los llevo en mi mente noche y día. No me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía. Ya he tratado de sacarte de mi vida.